podemos trabajar en este punto deslizamientos transversos, podemos trabajar deslizamientos longitudinales con nudillos por todo el recorrido de los gemelos hasta llegar entonces a la región del tendón de Aquiles. Se puede trabajar dedo sobre dedo, siempre fijando un poco en la parte inferior del hueco popliteo. Igualmente, si detectamos un punto de restricción en una de las masas, podemos introducirnos allí debajo y generar presión o también deslizamientos según es la sensación del terapeuta. Igualmente podríamos trabajar una técnica en flexión de rodilla. Para eso me puedo colocar justo sobre la camilla. Posiciono la planta del pie, la fascia plantar va hacia arriba, voy en el dorso del pie sobre mi hombro. En este punto de flexión de rodilla voy a permitir que esté muy relajada toda esta región y voy a realizar un acercamiento, voy a introducirme justo en esa fascia que está dividiendo esos dos compartimientos y voy a elongar. Puedo hacer este tipo de deslizamiento por todo lo que es la fascia y va a permitirme relajar todas esas restricciones que se encuentran allí. También en este punto puedo hacer deslizamientos. Siempre manteniendo presión, profundizo y deslizo por toda la región de los gastrocnemios. Esto lo puedo realizar 7 veces en cada punto. Igualmente puedo sujetar, hacer una pinza y liberar con unas pequeñas sacudidas, liberar toda esa región. Recuerden que la fascia está respondiendo a los estiramientos y a las presiones, a cualquier estímulo o fuerza mecánica externa que se le realiza, siempre hay una reacción de la fascia.